para que un niño pueda reconocer las herramientas para reconocer sus emociones, tiene que haber un adulto que las pueda reconocer, también es importante, porque muchas veces hablamos de que es importante que los niños sepan, tengan noción, puedan ponerlas en palabras, pero muchas veces los adultos no sabemos cómo hacerlos tampoco. Entonces, cuando empiezan a ver que, bueno, que hay un registro de parte del adulto cuando se enoja, un registro de, bueno, poder decirle a los niños que estoy triste, hoy no tengo un buen día, los niños empiezan a copiar también y, bueno, empiezan a expresar. Y esto es fundamental, yo acá en lo que es consultorio trabajo mucho este tema porque me parece que es fundamental que los niños puedan reconocer sus emociones y que las puedan poner en palabras y así tomar distintas medidas, digamos, para evitar algún inconveniente o para evitar algunas situaciones traumáticas o problemáticas dentro de la escuela, dentro del ámbito familiar, deportivo, donde sea, digamos. Es muy importante que esto se trabaje en casa, que lo puedan reconocer y que como adultos también podamos hacerlo. ¿A qué atribuyen ustedes como profesionales lo que estamos viviendo actualmente, de que muchos niños por ahí dicen, sé que me pasa algo, pero no sé qué, no lo puedo poner en palabras? ¿Dónde está el quiebre? ¿Qué nos ha pasado? Sí, es increíble, a mí me pasa mucho el escuchar que me pongo, es muy colorado, me sube un calor a la cara o uno atina a fruncir los puños o el ceño, estas cuestiones por ahí más que son corporales, que también son importantes que como papás, adultos, maestros, podamos registrar esto, porque por ahí pasa esto que vos comentás, el niño no puede poner en palabras, pero observamos su postura corporal, que también es fundamental. Yo siempre le digo a las mamás, cuando uno observa a su hijo, es donde puede evitar muchas situaciones. Por ejemplo, no sé, en cumpleaños o en sucesos de la escuela, uno ve que ya conoce a su hijo, se está enojando. Bueno, ¿cómo estar alerta de eso? ¿Qué se puede hacer a partir de esto? Y que también el niño pueda autogestionarse y pueda decir, bueno, me estoy enojando, me voy a retirar de esta situación, trabajar lo que yo llamo, digamos, la resolución de problemas, las distintas formas de resolver para no llegar justamente a esto, a un golpe, o que hoy es muy frecuente y se ve mucho también lo que es en la escuela, digamos, que solucionan muchas veces así los problemas los niños. Está bueno que sepan que bueno, hay otras maneras también. Esto se vincula directamente con cómo aprendemos desde el hogar también, porque, bueno, nuestras generaciones pasadas por ahí alientan un poco esto de el chancletazo, digamos, el chirlo, que son cuestiones que se siguen sosteniendo, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero que esto no debería ser así. Sí, la idea es que todas esas cosas que vos acabas de nombrar sean a lo último que nos remitamos como adultos. Por eso yo siempre digo que más allá de enseñarle educación emocional a los niños, uno como adulto tiene que saber también autogestionarse. Yo no le puedo decir a mi hijo que no se enoje o que no pegue cuando se enoje, cuando yo cuando me enojo le pego. Los chicos claramente nos observan todo el tiempo, repiten conductas, nos imitan, entonces está bueno que nosotros como adultos sepamos, bueno, decir, hoy estoy enojado, hoy estoy triste, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Con qué tiene que ver esto? Y uno también todo el tiempo intentar enseñárselo a los niños, para que justamente esto que vos decís, que te dicen, yo lo escucho mucho en el consultorio, en la escuela, en distintos ámbitos que te dicen, siento algo y no sé muy bien qué es. Entonces cuando uno le pone un nombre a esa emoción, es mucho más fácil para el niño decir lo que le pasa y a raíz de eso todo comienza a ser más fácil. Más fácil con aquellos que por ahí tienden a expresarlo, pero también tenemos aquellos niños que se retraen, que se esconden, que se encierran en una pieza y que por ahí no demuestran sus emociones. A ellos también hay que prestarles atención, observarlos. ¿Qué cosas como papá debemos a lo mejor observar para estar alertas? Sí, tal cual. Bueno, existen, bueno, lo que son, en psicología llamamos niños externalizadores, que son aquellos por ahí más visibles, que todos observamos, bueno, determinados comportamientos, los famosos que se portan mal o que pueden manifestar no solo físicamente, sino también verbalmente. Pero también tenemos los niños que son internalizadores, que por ahí son niños que les cuesta manifestar de esta manera, sin embargo manifiestan en otras cuestiones. Por eso está bueno que como papá estemos alerta. Hay chicos que son tranquilos por naturaleza, porque su personalidad es así, pero hay niños que le está pasando algo muchas veces que no saben expresarlo de otra manera, por eso ahí está la mirada del adulto para poder detectar si esto continúa en el tiempo, si esto empieza a ser una problemática, digamos, cada vez más grave, si uno empieza a notar comportamientos que a lo mejor no son tan comunes o que esto en el tiempo va empeorando. Está bueno como papás
Por eso digo, es fundamental observar a nuestros hijos, observarlos y, bueno, a partir de ahí, obviamente, pedir la ayuda que corresponda o buscar la manera de, bueno, de poder ayudarlos a que esto se manifieste de alguna u otra manera. Exacto. ¿Puede un niño deprimirse? Sí, sí, tal cual. La depresión es una emoción y, por lo tanto, todas las lo podemos sentir, tanto los adultos como los niños. El tema es que muchas veces esta emoción no tiene que ver con el niño en sí, sino con una situación familiar en particular que se está atravesando, con a lo mejor alguna algún familiar, el papá, quien sea, está atravesando esto cercano. Entonces el niño empieza como a sentirse identificado con esa emoción. No es propio del niño, pero sí, un niño puede llegar a deprimirse también. Exacto. Vemos, ¿no? Porque en la información de nuestra zona, sobre todo, había una estadística de San Jorge, últimamente lo hemos visto en las redes sociales, donde preocupa el nivel, digamos, de suicidios que hay en ese lugar. ¿Qué debemos hacer un poco como profesionales y como adultos para, de alguna manera, estar alertas ante esta palabra que nos asusta tanto? Sí, tal cual. La verdad es que es un tema ese que nos está afectando a todos como comunidad y que uno se entera de casos, bueno, no solo acá en la comunidad, sino también en lugares cercanos y obviamente a todos nos impacta muchísimo, a mí como profesional de la salud, pero también como persona, como les pasa, supongo que a todos que nos enteramos de una noticia tan triste que un adolescente o un niño, digamos, con toda una vida por delante, llegan a tomar estas decisiones, pero bueno, antes de llegar a esto generalmente hay muchos indicios, uh-huh. O no, es como charlábamos un poco hoy, hay veces que, bueno, si uno está alerta y observa que en su hijo hay cambios de comportamiento, que empieza a aparecer esta apatía, este no tener ganas de nada, este alejarse de las situaciones sociales, estas cuestiones de, bueno, como papá estar alerta, esto es normal, con qué situación tiene que ver, observar a nuestros niños para, bueno, evitar justamente que se lleguen a estas drásticas decisiones. A veces pedir ayuda profesional si hace falta, pero bueno, aún así sabemos que lamentablemente, aunque se tomen todas las medidas, a veces suele suceder igual, pero la idea es estar alerta a lo que antecede a este suceso para obviamente evitarlo, digamos. Exacto. Como adultos, ante cualquier indicio dentro del ámbito familiar de que ocurra alguna cuestión, digamos, con los niños, siempre debemos creerle a los niños, darle esa cuota de credibilidad, acompañarlos, hablar, preguntarles, como de alguna manera para estar apoyándolos, ¿no? Y bueno, sabiendo que tenemos esa confianza suficiente entre el niño y el adulto para que no pasen estas cosas. Sí, obviamente el diálogo es fundamental, el diálogo del día a día, el diálogo de lo que le puede estar ocurriendo, qué tal estuvo tu día hoy, qué ha pasado, y a partir de estas preguntas tan básicas, digamos, que por ahí, por la vorágine de la vida y del día a día que llevamos muchas veces los adultos, no nos hacemos el tiempo, es fundamental escucharlos también a los chicos cuando te dicen que tienen que hablarte, cuando quieren hablar, que obviamente hay que esperar a veces el momento, porque no todos, sobre todo lo que es la adolescencia, que es una etapa tan particular de la vida, pero bueno, tratar de escuchar y tratar de comunicarnos continuamente hasta el cansancio y, como vos decís, sí, creerle y acompañarlos, y eso me parece fundamental. El acompañamiento familiar, digamos, es todo. Uh-huh. Un niño, un joven, digamos, de corta edad, ¿está consciente a la hora de tomar este tipo de decisiones? Muchas veces juegan, ¿no?, con un poco el peligro, sobre todo para llamar la atención, y bueno, a veces estas cuestiones sobrepasan lo que están pensando. Sí, tal cual, sobre todo en lo que es la etapa de la adolescencia, la etapa en la que generalmente todos creemos que podemos con todo, que nada nos pasa en ese momento, que nada malo nos va a pasar, que muchas veces tomarlo en juego, este desafío entre los mismos amigos, entre el mismo grupo escolar, yo creo que en el fondo no hay conciencia de todo lo que hay atrás, bueno, de quienes salen lastimados, porque hay una familia atrás que queda muy marcada después de estos sucesos también. Ahora está muy, muy también de moda lo que es la técnica del cutting, que es el famoso, los niños se empiezan a cortar también, eso lo he notado también mucho acá, muchas consultas de mamás en consultorio preocupados. Yo noto que no hay una conciencia del riesgo, de lo que puede llegar a ocurrir, y que se trata más de esto, de cuestiones de que, bueno, porque lo hizo mi amigo, yo lo hago. Por eso como papá es importante charlar de todas estas cuestiones, estas cosas pasan, por más de que querramos decir, bueno, a mi hijo nunca le va a pasar, no lo sabemos, ninguna familia está exenta. Para todo esto es fundamental el acompañamiento familiar y, cuando sea necesario, obviamente consultar con un profesional. Exacto.
Básicamente, entonces, como para redondear, hablamos de comenzar a reconocer las emociones desde temprana edad para después, bueno, tener una vida de niño, joven y adulto con algunas otras herramientas. Sí, tal cual. Lo ideal sería empezar a trabajar con los niños de chiquitos, de pequeños, y obviamente para que después esto les sea favorecedor a medida que vayan creciendo y sea algo que lo tengan tan incorporado que puedan ponerlo en palabras, no solo bueno, en la escuela, sino también el día de mañana en la facultad, en una situación de trabajo, que esto se pueda expresar, que esto se pueda naturalizar. Emociones sentimos todos, no hay emociones ni buenas ni malas, son emociones. El tema es, bueno, saber autogestionarnos nosotros como adultos, enseñarle a los niños cómo hacerlo también. Y obviamente, para partir de esto, es lo primero es poder reconocerlas y ponerles nombre.